¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 188. Como siempre, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con las ciudades y con todos los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Servicio que llega desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha hasta la provincia de Catamarca, en la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz. Por supuesto que para el Valle Central y para todo el interior de la provincia de Catamarca estamos todos los jueves a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire para el interior de la provincia de Catamarca y para la parte oeste de Santiago del Estero que recibe la señal. Como siempre vamos a estar con los hechos noticiosos más importantes de nuestra ciudad y de nuestra región. Hoy realmente tenemos un noticiero muy regional porque hemos estado recorriendo la ciudad de La Cocha, hemos estado en la ciudad de La Valle que ha estado cumpliendo 126 años de vida, hemos estado en San Antonio de La Paz, en fin, en la ciudad de Frías y en tantos lugares donde hemos estado recogiendo la información para ustedes. Por eso les propongo a esta hora comenzar con nuestros principales títulos. La Valle. Fueron inaugurados módulos habitacionales y también un hospital de tránsito. San Pedro de Guasayán. El intendente José Nur, a un mes de haber asumido al frente de la comuna, realiza su primer balance. Con la presencia de autoridades provinciales y también intendentes de la región, La Valle festejó sus 126 años de vida. La Cocha. Fue presentada la fórmula del Frente para la Victoria para las próximas elecciones a gobernador. Será en el año 2015. Mansur encabezó la delegación que recorrió el sur tucumano ya en plena campaña electoral, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Todo el deporte junto a Mario Walter Fernández. Talleres y un nuevo avance en el torneo Federal B. El último fin de semana ganó 1-0 de local frente a Villa Cubas. San Antonio de La Paz fue inaugurado un salón cultural. Su padrino será Horacio Banega. Todo esto, por supuesto, y mucha más información tenemos para contarles a ustedes. Hemos estado conversando con el intendente de Recreo, hemos estado conversando con algunos senadores provinciales. En fin, tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Les propongo las noticias nacionales. Nos informamos a nivel nacional para saber lo que pasa en nuestro país. La presidenta aseguró que con el dinero evadido en un solo periodo fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación, en referencia a las cuentas en Suiza que la AFIP denunció como no declaradas. El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Esbatela, desmintió haber afirmado que el delito de evasión que se investiga en el marco de la causa por las cuentas en el exterior del HSBC se encuentre prescripto. Calamaro, Babasónicos, Sky, Ciro y los Persas y Molotov animarán el Cosquín Rock en la 15ª edición del festival que se realizará en febrero en el aeródromo de la localidad cordobesa de Santa María de Punilla. El presidente de Colombia afirmó que espera que el diálogo por un acuerdo de paz con las FARC pueda reanudarse antes de terminar el año, pese a que la organización guerrillera reclamó recomponer las reglas. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que sería un pecado que su equipo no consiga un título en este semestre, luego de pelear hasta el final en el torneo de Primera División y en la Copa Sudamericana. We'll be right back.
Es la NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Fiesta Nacional del Bombo 2014, 26 y 27 de diciembre, en el Club Central Córdoba de la Ciudad de Frías, con la actuación estelar de Néstor Garnica. Los Manceros Santiagueños, Bruno Arias, Juan Saavedra, Graciela Carabajal, María Eugenia Díaz, todo el humor con Capuchón González, Marcelo Toledo, Alejandro Vélez y el número uno del chamamé, Saúl y los Palmareños. Anticipadas a la venta en Kiosco Bartolo. Organiza e invita el Endiable Peñas y Esteros Producciones. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Este verano, tírate a la pileta, pero que sean piscinas Aqua. Piscinas de fibra de vidrio de última generación. Más de 79 modelos para elegir. Desniveles de hasta 1,85 m de profundidad. Variedad de colores. Longitud de hasta 13 metros. Equipadas con bordes atérmicos. Solarium, hidrojet, guardas y dibujos. Luces halógenas y LED. Luces de color RGB. Piscinas Aqua, alegría en familia, distribuidor en nuestra ciudad, Aqua Frías, Moreno y San Lorenzo, teléfono 03854-1568-6733, email aquafrias@yahoo.com.ar. Laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en clínica.
Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP. Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. Abrimos aquí un nuevo bloque informativo y nos vamos a trasladar hasta la localidad de La Valle. Allí vamos a conversar con José Saín, que es el comisionado municipal precisamente de la localidad de La Valle, porque en el último fin de semana esta ciudad del sudoeste de Santiago del Estero cumplió 126 años de vida. Casualmente estuvieron presentes autoridades provinciales y también muchos intendentes de la región. Con el comisionado municipal de La Valle conversamos con respecto a la inauguración de módulos habitacionales y también un hospital de tránsito. Así es, gracias a Dios, un año más de vida de nuestro pueblo, un año más de gestión, un año más de obras que se están viendo a la vista, que se realizan con nuevos proyectos, nuevas intenciones de crecer y expandirnos como siempre más, todo en bienestar y de la gente que trabaja con nosotros, del empleado municipal, de las asociaciones que nos ayudan, la gente común, todo el tiempo nos están colaborando, gracias a Dios. Y el gobierno de la provincia, esto no hubiese sido posible sin la ayuda del gobierno de la provincia, de nuestra gobernadora y de nuestro senador nacional, Gerardo Zamora. Nuevas gestiones, nuevas obras y también bastante significativas, como por ejemplo la vivienda social la que acaban de realizar en un barrio. Por supuesto, es las viviendas sociales, se ha inaugurado un hospital, próximamente inaugurar un polideportivo, tenemos veredas, tenemos pavimento articulado, te repito, todo esto no hubiese sido posible sin la gestión y sin la ayuda del gobierno de la provincia. El 99% de las cosas que se ve hoy en nuestro pueblo es gracias en la época cuando estaba el Gerardo Zamora de gobernador. Hoy se están inaugurando esas obras. Y gracias a la gobernadora que continúa con el permanente apoyo hacia nuestro pueblo, hacia La Valle. Antes la gente de La Valle de Santiago tenía que pasar a Catamarca para tener asistencia social o ir al hospital. Hoy lo tenemos aquí en la ciudad de Santiago, parte de Santiago de La Valle. El hospital es de puerta abierta para todos, para todas las personas, tanto del lado de Santiago como del lado de Catamarca. Hoy tenemos la suerte, como te repito, gracias al gobierno de la provincia, en que tenemos un hospital de tránsito. Dios quiera poder verlo por los próximos años, un hospital mucho más grande, que sirva mucho más a la comunidad, que sirva para que el paciente no pueda ser derivado ni trasladado a la ciudad de Santiago del Estero o a la ciudad de Frías, que lo tenemos cerca, 50 kilómetros, que se puedan atender los casos simples y complejos dentro de nuestra localidad. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia para que se pueda evitar tanto gasto a la comunidad, tanto gasto a la administración pública, y eso volcarse en otros tipos de obras, de diferentes obras a nuestro La Valle. En rasgos y detalles, ¿nos puede comentar más o menos cómo se hizo el hospital? Las obras que tiene el hospital implementado ahora. Antes era un puesto sanitario de dos piezas, se agrandó el puesto sanitario. No sé si te acordás vos cuando viniste, hace aproximadamente 3 años y medio. Y hoy estamos inaugurando un hospital de tránsito con, a ver, nutricionistas, más enfermeros, más asistente social. Eso es brindar servicio a la comunidad, brindar servicio y bienestar al prójimo, un esquema de vacunación adecuado, sobre todo para evitar las enfermedades que hoy se ven.
estar en constante apoyo y promoción con la gente y atender las necesidades de la gente. Aprovechando al medio, ¿cuál es el mensaje que le deja a toda la comunidad de La Valle? Agradecerles como siempre todo el apoyo que me brindan. No les llegamos al 100% de la gente nunca. Sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos defectos, pero los estamos mejorando. Sobre eso se trabaja, sobre los defectos y los errores de cada día para poder superarnos y mejorar un poquito más día a día. A ver, esto no se hace solo, se hace con el apoyo de la comunidad, se hace con el apoyo de la gente. Por suerte se está dando cuenta que estos tiempos están cambiando y estos tiempos se vuelcan y son para ellos, para la gente. Nosotros somos servidores públicos que tenemos que brindar todo lo nuestro y todo lo que podamos. Somos simples servidores que nosotros tramitamos las obras que hoy las ves es porque se han hecho muchísima gestión y el gobierno de la provincia, hoy con Claudia Zamora, se puede hacer. Se hacen realidad, están palpables, están a la vista. No es nada de otro mundo, como las viviendas sociales, como un hospital, como una calle, como una plaza. Es lo que hay, es lo que se ve. El crecimiento constante de la provincia de Santiago. Y continuando en la ciudad de La Valle, haciendo propicia la oportunidad que estaban varios intendentes de la región, conversamos con José Nur, que es uno de los intendentes nuevos, uno de los intendentes jóvenes que hay en la región. En este caso, pertenece a la comuna de San Pedro de Guasayán. A un mes de haber asumido en la comuna de San Pedro, José Nur nos cuenta con respecto a esta nueva experiencia en su vida política. Así es, como vos decías, hemos culminado prácticamente la media de gestión en noviembre, nos agarra el fin de semana y bueno, contento porque hemos cumplido los pequeños objetivos que era tratar de cumplir con los empleados en el bono de fin de año, con las pequeñas cosas que podemos hacer en 30 días. Le puedo contar que cambiamos el organigrama del municipio para darle a cada empleado su tarea específica y darle también, hacerle saber a la comunidad qué empleado es responsable de cada área, ¿no? Áreas que también se implementarán y áreas que también ingresarán nuevas dentro del municipio. Sin duda, comenzamos con el cimiento, que son las secretarías. El organigrama no estaba adecuado a las necesidades que esta época lo exige, ¿no? Así que hemos comenzado por ahí, organizarse en casa para poder hacer un alineado de las políticas públicas que vamos a llevar a cabo durante los próximos 4 años. Intendente, obras que quedaron de años inconclusas, como por ejemplo la escuela y también el hotel. ¿Cómo continúa esta obra? ¿Irá a terminar usted? No, te cuento, la hostería fue terminada por la gestión anterior, está concesionada a Lobruno. Nosotros tenemos ahí un colegio agrotécnico que próximamente en el 2015 se lo va a hacer, pero no donde estaba hecho, sino en el mismo lugar que funciona. El sitio del Colegio Agrotécnico está dividido por la ruta 157 y en un momento las gestiones anteriores iniciaron la obra, pero bueno, la provincia ya estamos gestionando y en el 2015 comienza la construcción del Colegio Agrotécnico número 4 nuevo, pero va a ser donde está enclavado actualmente, donde está funcionando. Se va a mejorar ese edificio. Intendente, tiene el medio para poder comunicarse y hablarle a la comunidad y bueno, comentarle lo próximo que piensa hacer usted. No, y bueno, primero al municipio lo vamos a ver como prestador de servicio. Queremos cumplir con los servicios básicos, están hechas las gestiones, hemos recibido casi muchas cosas hechas pedazos, inclusive en los primeros días de gestión tuvimos un temporal con piedra que nos dejó prácticamente sin un foco en las calles. Están hechas las gestiones, le pedimos paciencia a la gente y agradecimiento por la comprensión que nos brinda. Así que nuestra primera línea de trabajo será cumplir con los servicios básicos de la comunidad y también vamos a abocarse a esta política provincial, una política provincial que está llevada a cabo por la gobernadora Claudia Zamora, que es en cuanto a las viviendas sociales. Una ONG de San Pedro que trabajó conmigo antes de ser intendente ha recibido la primera erradicación de rancho y del municipio en estos momentos estamos presentando también para poder erradicar todos los ranchos y también en zonas urbanas las viviendas sociales que son muy importantes para la inclusión social de la comunidad.
Muy bien, ahora sí nos vamos a ir buscando el acto oficial de lo que fue el cumpleaños número 126 de la localidad de La Valle. Precisamente con la presencia de autoridades provinciales, intendentes de distintas comunidades de la región Albigasta, estuvo el intendente de la ciudad de Frías, de San Pedro de Guasayán, de Tapso, el intendente de La Valle del sector Catamarca, muchísimas autoridades provinciales que llegaron para compartir junto al público de La Valle estos 126 años de vida institucional, 126 años desde que nació este pueblo que creció, al igual de muchos de esta región, a la vera de la vía del ferrocarril, en aquel entonces Central Norte, hoy Gran Carga Sociedad Anónima. El acto central se realizó precisamente en horas de la tarde y participaron varias instituciones en el desfile institucional y escolar para conmemorar precisamente los 126 aniversario de la localidad de La Valle. Hubo importantes anuncios durante la jornada en el acto oficial, ya que varios módulos habitacionales fueron inaugurados, como así también un hospital de tránsito que va a servir y que va a apoyar a la parte salud, no tan solo de la ciudad de La Valle, sino de toda la región. Desde acá nuestro saludo a todo el pueblo de La Valle en estos 126 años de vida. Feliz cumpleaños a la ciudad de La Valle, seguramente que su gente va a seguir con esa fuerza, con esa pujanza, para seguir creciendo y seguir avanzando como comunidad. Y muy bien, con esta información precisamente del cumpleaños de la ciudad de La Valle, reiteramos nuestro saludo para toda la gente de La Valle que nos ve a través del servicio de cable. Feliz cumpleaños La Valle en estos 126 aniversarios. Nos vamos a ir buscando una pausa comercial. Pausa, cuando regresemos vamos a estar en la provincia de Tucumán, en la ciudad de La Cocha. Pausa, ya volvemos. LANOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Fiesta Nacional del Bombo 2014, 26 y 27 de diciembre en el Club Central Córdoba de la ciudad de Frías, con la actuación estelar de Néstor Garnica.
los manceros santiagueños. Despierta ya, mujer. Bruno Arias, Juan Saavedra, Graciela Carabajal, María Eugenia Díaz, todo el humor con Capuchón González, Marcelo Toledo, Alejandro Vélez y el número uno del chamamé, Saúl y los palmareños. Anticipadas a la venta en Kiosco Bartolo. Organiza e invita el Endiable Peñas y Esteros Producciones. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Este verano, tírate a la pileta, pero que sean piscinas Aqua. Piscinas de fibra de vidrio de última generación. Más de 79 modelos para elegir. Desniveles de hasta 1,85 m de profundidad. Variedad de colores. Longitud de hasta 13 metros. Equipadas con bordes atérmicos, solarium, hidrojets, guardas y dibujos. Luces halógenas y LED. Luces de color RGB. Piscinas Aqua, alegría en familia, distribuidor en nuestra ciudad, Aqua Frías, Moreno y San Lorenzo, teléfono 03854 15 68 67 33, email aquafrias@yahoo.com.ar. Un laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP. Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. Bien, empezamos aquí un nuevo bloque informativo y tal como lo habíamos adelantado en el cierre del bloque anterior, en la ciudad de La Cocha fue uno de los puntos elegidos
por los candidatos del Frente para la Victoria para el lanzamiento de su fórmula a candidato a gobernador y vicegobernador, elecciones que se van a llevar a cabo en la provincia de Tucumán en el próximo año, o sea, en el año 2015. Aún no se ha decidido la fecha, si será en el mes de marzo o cuándo va a ser las elecciones, pero en el 2015 se elige gobernador en la provincia de Tucumán. Estuvimos en la ciudad de La Colla, donde precisamente el intendente hizo el lanzamiento de esta fórmula. Estamos en una reunión en donde me parece que debemos pensar como dirigentes. Todos y cada uno de nosotros sabemos que debemos conservar estos logros. Estos logros que hablan de inclusión social, estos logros que han dignificado la salud, que han dignificado la educación, que han dignificado las comunas rurales y cada uno de los municipios. Estos son los logros que tenemos que defender. Cada uno de nosotros, desde el lugar en que nos toca desempeñar nuestra responsabilidad como funcionarios y como dirigentes del partido, sabemos cuáles son las tuercas que hay que ajustar. Serán de nivel de obras públicas, serán de nivel de servicios o de nivel de carácter social. Todos y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que ajustar para preparar la máquina que nos permita conservar estos logros. Desde mi posición de intendente, quiero dirigirme a quienes son mis funcionarios directos, a mis secretarios, a mis dirigentes directos. Hay que ponerse la camiseta, hay que sudarla, hay que despersonalizar el trabajo. Estamos en el momento en que el porcentaje de lo personal tiene que ser menor al porcentaje que debemos brindar a los públicos, a la gente, a quienes nos hicieron conseguir estos logros que hoy tenemos. Todos y cada uno de nosotros hemos conseguido a través del peronismo una vida más digna. En esta etapa, donde estamos en la recta final, tenemos que priorizar lo público, la gente, al vecino. Eso es lo que tenemos que priorizar para asegurar el triunfo que estos dos candidatos se merecen, porque son de lo mejor. Aquí, el compañero Mansur, colocado en Buenos Aires, demostró que es un dirigente inteligente y en esa maraña demostró capacidad, demostró acción y logró algo muy difícil: el cariño y el reconocimiento de una persona tan difícil como es nuestra compañera presidenta Cristina Kirchner. A todos y a cada uno de los dirigentes que hoy están aquí en este lugar, al compañero Pablo y al compañero Mansur, espero que esta reunión sea de su agrado. Muchas gracias a todos. Y luego de haber realizado en forma oficial el lanzamiento de la fórmula del Frente para la Victoria, que la encabeza Juan Mansur como candidato a gobernador y Osvaldo Jaldo como candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria, conversamos con el intendente de La Cocha, con Leopoldo Rodríguez. Esto nos decía. Así es. La verdad que es un dirigente que, como todos sabemos, ocupa el cargo de ministro de Salud de la Nación. Es un dirigente que
enorgullece a Tucumán por la capacidad que demostró en todo lo que va de la gestión. Resultados altamente positivos para este rubro. Aparte es un hombre leal al proyecto de nuestra presidenta y de nuestro gobernador. Para nosotros, los dirigentes de la COCHA, es un alto orgullo de que hoy haya venido a conversar con delegados comunales del departamento de la COCHA, del departamento de Alberdi. Estuvimos presentes, quien habla como dueño de casa. Tuve la grata visita de mi colega Campos, intendente de Alberdi, y también nos visitó el intendente de Montero. La verdad que una reunión altamente positiva. ¿Tuvo la posibilidad el ministro de caminar las calles de la COCHA la visita anterior? Y bueno, ahora, ¿cuál es el apoyo de él hacia la COCHA? Bien, sí, como bien dijiste, en ocasión de que vinieron funcionarios del Gobierno Nacional a hacer un recorrido para evaluar las obras del Más Cerca 1, caminaron las calles de la COCHA con el gobernador y dirigente. Bueno, fue una visita diferente a la de hoy. La de hoy es una visita para diagramar estrategias de campaña y se desprende de lo hablado por el ministro de que concretando, digamos, su candidatura, convirtiéndose en el gobernador de la provincia, no descarto que va a apoyar a la municipalidad de la COCHA, a las comunas del departamento, como así también a todo Tucumán. Por otro lado, las cosas, intendente, está culminando el año y también un cierre de obras. ¿Cómo finaliza este cierre de obras acá en la COCHA? Y bien, nosotros estamos ya encarando la programación relacionada con el Más Cerca 2, en donde proyectamos la construcción de canales, un canal en la localidad de Monte Grande, otro en la localidad de La Posta, cordones cunetas, veredas. Continuando con la información, ahora sí vamos a escucharlo al candidato, a Juan Mansur, que fue quien encabezó el recorrido por el sur tucumano, porque varias ciudades y pueblos del sur de la provincia de Tucumán recibieron a la caravana del Frente para la Victoria con el lanzamiento de la fórmula Mansur Jaldo para gobernador y vicegobernador para las elecciones del próximo año 2015. Precisamente escuchamos al candidato a gobernador. Por eso es que es verdad lo que decían acá, todo es verdad. El gobernador de la provincia nos pidió esto. El gobernador de la provincia nos encargó a Osvaldo y a mí. Nos llamó un día, una tarde, a los dos, y nos dijo: ya está, ya es hora. Empiecen a caminar. Salgan a caminar. ¿A dónde vamos, gobernador? Vayan a todos los lugares. Vayan a todos los municipios. Vayan a todas las comunas, recorran barrio por barrio. Y yo les quiero decir hoy acá a todos ustedes, si nos dan la fuerza con Osvaldo, vamos a ir casa por casa a visitarlo, casa por casa, para defender a este oficial agrario. Eso es lo que nos pidieron. Pero también hay que ser agradecido. También hay que ser agradecido. Y es de hombre de bien ser agradecido. Siempre se habla del interior. Y siempre se habla que el interior le da los votos al gobierno. Siempre se habla de esto. Y en el interior es donde está la fuerza del peronismo. Y ahí está el peronismo puro, el peronismo que no falla, el peronismo que acompaña. Es verdad lo que decía Osvaldo, pero yo quiero agregar algo más. El año pasado el gobernador nos llamó y nos dijo: salgan, vayan a caminar.
hablen con los dirigentes. Después nos enteramos que éramos candidatos. Éramos candidatos a diputados nacionales. Complejo, difícil. ¿Por qué les recuerdo esto yo? Y les recuerdo esto porque era, nos jugábamos todos. Nos jugábamos todos. Ustedes creen que si no hubiera ido mal a Omar Lojaldo y a mí, hoy estaríamos acá. No, no estaríamos acá. Pero nosotros nunca pensamos ni especulamos con cuestiones personales. Es lo que decía el Puma. Cuando uno forma parte de un proyecto, le asignan una tarea y va para él. Y nosotros en Tucumán tenemos un conductor. Nosotros tenemos un jefe. Y yo lo digo con orgullo. Con orgullo. Y lo digo con alegría. Mi jefe, nuestro jefe, es el gobernador José Alfredo. Yo lo digo porque es lo que corresponde. Y cuando el jefe le asigna una tarea, en el peronismo, compañero, a mí me enseñaron que en el peronismo no se pregunta. Se ríe el Puma porque sabe que es verdad. En el peronismo no se pregunta, se va y se hace lo que dice el jefe. Esto es así, porque hay que ser disciplinado, y hay que tener autoridad y hay que tener conducción. Esto es así. También les quiero decir, muchachos, que yo estoy acostumbrado a ser disciplinado. A mí me enseñaron así, a ser obediente con la conducción. Yo soy así. Y yo también estoy dispuesto a asumir todos los compromisos que sean necesarios. Si el gobernador piensa que yo soy útil, allá voy. Yo lo pregunto, yo voy. Pero también quiero decirle, porque es lo que yo siento, y se lo digo hoy delante de tres amigos míos que son intendentes, que yo los quiero mucho. Se los digo delante de todos los comisionados comunales, y se los digo a ustedes como dirigentes. Y yo quiero que sepan por boca mía, el desafío que viene es un desafío importante. Ahora yo quiero que sepan ustedes que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Solo a Dios le tengo miedo. A nada ni a nadie. Y que estoy dispuesto a asumir los compromisos que sean necesarios. Si Dios me ayuda, no voy a fallar. No voy a fallar. Bien, vamos a establecer aquí una nueva pausa comercial. Pausa comercial, cuando regresemos vamos a estar con Mario Fernández, vamos a estar con todo el deporte, todo lo que aconteció en este último fin de semana en materia deportiva en la ciudad de Frías y también en la región. Pausa y ya regresamos.
La NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Fiesta Nacional del Bombo 2014, 26 y 27 de diciembre, en el Club Central Córdoba de la Ciudad de Frías, con la actuación estelar de Néstor Garnica. Los Manceros Santiagueños, despierta ya mujer. Bruno Arias, Juan Saavedra, Graciela Carabajal, María Eugenia Díaz, todo el humor con Capuchón González, Marcelo Toledo, Alejandro Vélez y el número uno del chamamé, Saúl y los Palmareños. Anticipadas a la venta en Kiosco Bartolo. Organiza e invita el Endiable Peñas y Esteros Producciones. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Este verano, tírate a la pileta, pero que sean piscinas Aqua. Piscinas de fibra de vidrio de última generación. Más de 79 modelos para elegir. Desniveles de hasta 1,85 m de profundidad. Variedad de colores. Longitud de hasta 13 metros. Equipadas con bordes atérmicos. Solarium, hidrojet, guardas y dibujos. Luces, halógenas y LED. Luces de color RGB. Piscinas Aqua, alegría en familia. Distribuidor en nuestra ciudad, Aqua Frías, Moreno y San Lorenzo. Teléfono 03854-1568-6733. Email aquafrias@yahoo.com.ar. Laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en clínica.
Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP. Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente del deporte? Aquí estamos dispuestos nuevamente para compartir una edición más de todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas deportivas que se practican en nuestra ciudad y en la región. Sin introducción, vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con el fútbol de la ciudad de Frías, más precisamente con la liguilla y lo que hace disputar e hizo disputar más precisamente el día sábado en cancha de Central Córdoba, la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad y la liguilla donde muchos pensaban que se iba a definir la misma y el segundo representante friense al torneo Federal C. Bien, las imágenes nos acompañan para disfrutar de lo que sucedió por la cuarta fecha de la liguilla de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de la Amistad, donde en el partido que se enfrentaban Tráfico y Central Córdoba, todo hacía prever que se iba a definir el segundo representante, lo que no sucedió porque faltando una fecha y terminando ya su presentación, Central Córdoba con un empate nada más lograba la clasificación. Tráfico lo derrotó por 2-0 con goles de Nelson Pajón en 2 oportunidades. Se disputaba una plaza, la segunda plaza para el torneo Federal C, teniendo en cuenta que Unión Friense, los Naranjas, consiguieron la primera presentación hacia este torneo que se va a inaugurar a partir del mes de enero. Central Córdoba, con solo empatar, pasaba a representar a la ciudad de Frías, pero el verde dejó abierta la posibilidad al derrotarlo por 2-0. La clasificación a la segunda plaza queda en un solo partido. Tráfico Villa Paulina, Tráfico que debe ganar sí o sí, dado que el empate clasifica a Central Córdoba como representante friense. Todo se define el sábado en cancha de Central Córdoba, página aparte, por supuesto, para lo extradeportivo, luego del encuentro con los incidentes y los barras bravas con la policía. Lamentablemente, la noticia fuera de la cancha de fútbol retornó a la ciudad de Frías. Todos entonces a esperar el sábado para ver quién es el segundo representante al torneo Federal C de la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías. Hablábamos de la representación hacia el torneo Federal C, midiéndose la segunda plaza para ver quién va a ser el representante friense, pero ahora es tiempo del torneo Federal B y el representante friense y santiagueño, la sorpresa para muchos en la provincia de Santiago del Estero, el Club Atlético Talleres. El último domingo, allí en cancha del Club Atlético de Talleres, en el estadio Manuel Misael Castellano, Talleres tenía una parada difícil en la cual debía ganar o ganar, y así sucedió con Talleres, que derrotó a Villa Cuba por 1-0. Ni bien se movió el balón, comenzó el juego brusco por parte de la gente de Villa Cubas, y Salcedo, que tendría que haber visto la amarilla a los 15 segundos, recién apareció a los 20 minutos. Talleres, sin juego, con poca inteligencia, se veía superado por Villa Cuba, que tuvo 3 claras oportunidades en los primeros 45 minutos. Y recién a la finalización del mismo, exactamente cuando expiraba este tiempo, el primero, ante un desborde de Gonzalo Miranda y Claudio Vega, que envía
un centro rasante, se molestaron Tapia y Pizano y ninguno de los dos pudo enviar el balón al fondo de la red. Fue la única oportunidad para el Club Atlético Talleres. En el complemento, la T de arranque mostró otra actitud y por consiguiente se vio mejorando en su juego. Así Gonzalo Miranda estrellaba un violento remate en el travesaño del golero Córdoba de Villa Cuba a los 10 minutos. Salcedo vio la segunda amarilla y se fue expulsado. Talleres era otro y así llegó un desborde de Adrián Vega por derecha. La recibió Pizano, que de espalda al arco se la sirvió a David Agüero, que definió con un certero disparo al palo derecho del arquero de Villa Cuba. Los catamarqueños empujaron a partir de ese momento, pero no pasó de eso. Un valioso triunfo de la T, que con solo empatar frente a Policial en la última fecha, estará en la siguiente fase del torneo Federal B. Los resultados de esta zona 13 del torneo Federal B fueron los siguientes: Talleres de Fría 1, Villa Cuba de Catamarca 0, Policiales de Catamarca 5, Bellavista de Tucumán 1, Aguilares de Tucumán 1, Atlético Concepción de la Banda del Río Salí 3 y Amalia, un sorpresivo empate ante el puntero y ya clasificado Concepción Fútbol Club. La tabla de posiciones está encabezada por el ya clasificado, reiteramos, Concepción Fútbol Club de Tucumán, con 28 unidades y una diferencia de más 11 en goles. El segundo puesto es para el Club Atlético Talleres, con 21 unidades, 0 en diferencia de goles. Tercero, Atlético Concepción de la Banda del Río Salí, con 21. La segunda posición le corresponde a Talleres por tener más goles a favor. El cuarto puesto es para Policial de Catamarca, con 18 puntos, más 3 en diferencia de goles. Y el quinto puesto para Villa Cuba, con 18 y más 1 en diferencia de goles. Hasta aquí lo que tienen posibilidad de clasificar junto a Concepción Fútbol Club de Tucumán. Ya fuera de la competencia, Bellavista de Tucumán con 13, Aguilares con 11 y Amalia también de Tucumán con 10 unidades. La próxima parada del Club Atlético de Talleres será el próximo domingo a partir de las 17:30 en el Estadio Manuel Misael Castellano, enfrentando al Club Policiales de Catamarca, donde con un empate le bastará para clasificar a la siguiente fase, teniendo en cuenta que clasifican los tres primeros y el mejor cuarto de cada zona. Continuamos con el torneo federal, pero este ya tiene que ver con el representante santiagueño, el que había quedado el torneo federal A, hablando del Club Atlético Mitre, teniendo en cuenta que Central Córdoba ya está en el Nacional B. Vamos a las imágenes y a compartir lo que fue la lamentable desclasificación del Club Mitre para la fase final. Si bien hay que tener en cuenta que fue un excelente el torneo en el cual Mitre enfrentaba en las semifinales de una de las llaves a Talleres de Córdoba. El primer partido, recordemos que empataron en un tanto y el equipo de Mitre sobre el final del partido allí en su cancha de Roque 3 de febrero erraba un penal sobre la expiración de este partido y se llevaba un valioso punto de visitante Talleres de Córdoba. Este último partido, en el cual se jugaba en el estadio mundialista Alexis Chateau Carrera, hoy denominado Mario Alberto Kempes, en homenaje al matador cordobés, Talleres de Córdoba empató en dos tantos con Mitre. Mitre, que lo tuvo como ganador prácticamente a lo largo de todo el partido, pero se lo empató Talleres y así terminó también el alargue. Desde el punto penal, Talleres de Córdoba lo derrotó por 4-3. 4-3 al equipo de Mitre. El primer partido, les reiteramos, en Roque 3 de febrero fue 1-1, Mitre marró un penal sobre el final y en el mismísimo Mario Alberto Kempes, el ex Chateau Carreras, empataron 2-2. Ahora las semifinales en cada una de las llaves serán desde Mendoza, Gimnasia y Esgrima hará de local el primer partido frente a Talleres de Córdoba. Allí Atlético Paraná de Entre Ríos hará de local también ante Sportivo Patria de Formosa. Son partidos de ida y vuelta sin ventaja deportiva. Recordando que también en la zona en la cual participaba en la fase regular Central Córdoba, el equipo de Unión Aconquija de Catamarca
perdió la clasificación ante Central Córdoba en un partido de desempate, ya que llegaba en la fase regular con 3 unidades de diferencia y perdió allí en el último partido, ganando Central Córdoba, lo alcanzó, y en ese recordado partido en el cual clasificó sobre el final del mismo, allí en San Juan, el equipo ferroviario de la capital santiagueña. Volvemos a la ciudad de Frías y nos trasladamos al norte, más precisamente de la ciudad de Frías, allí en el Parque Municipal ex Ademov, para ver imágenes y compartir el resultado de lo que tiene que ver con la Superliga Municipal. La Superliga Municipal hizo disputar una nueva fecha donde la tabla de posiciones quedó en el torneo fin de año encabezada por el Arsenal con 3 puntos, recién comienza este campeonato. Barcelona con 3, el Verona, el Villarreal, el Milan y el Chelsea, que fueron los ganadores en esta primera fecha del torneo fin de año. Recordemos que en estos momentos ya se está jugando, a pesar del partido en el cual River Plate está jugando la final de la Supercopa, de la Copa Sudamericana, perdón, se están jugando la segunda fecha. El Verona derrotó al Bayern por 2-1, el Villarreal 1, el Borussia 0, el Barcelona 6, el Real 0, Chelsea 3, Mallorca 2, Milan 4, City 2, Arsenal 5, Juventus 0. Los resultados de la segunda fecha: Mallorca 3, Bayern 2, Villarreal 2, Juventus 2, Arsenal 2, Real 1, Verona 3, Barcelona 3, Chelsea 3, City 2, Borussia 5, Milan 2. Y la próxima fecha, la que les acabamos de comentar, es la siguiente: Arsenal enfrentará al Villarreal, Bayern al City, el Barcelona, el Mallorca, Borussia, Chelsea, Juventus, Milan, Real, Verona. También les comentamos que mientras seguimos compartiendo imágenes de lo que tiene que ver con los organizadores de esta liga, también están en la organización de lo que ya se jugó el viernes pasado de la Superliga Municipal Interinstitucional, donde en un marco de público realmente muy bueno se disputó la primera fecha. La Escuela Agrotécnica derrotó por 6-3 a los Bancarios, el Colegio Evangélico derrotó por 5-2 a la Escuela Técnica, y el Colegio Parroquial le ganó 4-1 a la Escuela Normal. De esta forma, entonces, jugada la primera fecha, Agrotécnica, Evangélica y Parroquial tienen 3 unidades, sin unidades los que perdieron Normal, Técnica y Bancario. La próxima fecha se va a jugar mañana jueves a partir de las 22 horas, donde el Colegio Parroquial enfrenta a la Escuela Técnica, Escuela Normal con los Bancarios, y cierran a las 0 horas la Escuela Agrotécnica y el Colegio Evangélico. Hace unas emisiones atrás estuvimos hablando de lo que sucede con el Papi Fútbol. Vamos a reiterar las informaciones de la última fecha que se disputaron entre sábado y domingo allí en la parte norte de la ciudad de Frías en las distintas categorías. Las imágenes entonces que nos acompañan, les vamos comentando que el Papi Fútbol en la categoría C40 se jugó la 18ª fecha, donde Panificadora La Única empató en 5-5 con Transporte Limay en un partidazo. A segunda hora, Metal Dina derrotó por 2-1 Amigos del Papi. A tercera hora, Sandro Construcciones derrotó por 3-1 al equipo de Estilo. La UEM perdió por 2-0 con los Rojos de Sumampa, y Banda Verde fue goleado por 7-2 por Agrorepuesto. En esta categoría, en la C40, jugada la 18ª fecha, la tabla de posiciones es la siguiente: Sandro Construcciones con 46 unidades, Rojo de Sumampa 39, Amigos del Papi Fútbol con 38, UEM con 33, Metal Dina 31, Transporte Limay 21, Panificadora La Única 17, Estilo 15, Agrorepuesto 14, Banda Verde 7 y Escuela Hacia la Vida sin unidades. En la categoría C50, también hablando del Papi Fútbol, pero esta vez por la cuarta fecha del torneo Relámpago, se jugaron los siguientes partidos. Defensores de Sumampa fue derrotado y goleado por 11-4 por Tienda Milagros.
Imprenta Linky fue derrotado por 7-5 por el equipo de Simplemente Fútbol. Libre quedó en esta oportunidad Metal Lina. La tabla de posiciones jugada la cuarta fecha de este torneo relámpago en la categoría C50 del Papi Fútbol es la siguiente. Imprenta Linky 9 unidades, Tienda Milagro 6, Metal Lina 6, Simplemente Fútbol 3, Defensores de Sumampa sin unidades. Y en el final decía, no quería dejar de estar presente con San Lorenzo de Almagro, que ya está con las valijas listas para viajar rumbo hacia el Mundial de Clubes. La mejor de la suerte para el equipo que representa América en este torneo mundialista. Luego de la pausa publicitaria, Daniel Cerezo con más información. Será hasta la próxima semana en materia deportiva. Es la NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Fiesta Nacional del Bombo 2014, 26 y 27 de diciembre en el Club Central Córdoba de la Ciudad de Frías, con la actuación estelar de Néstor Garnica. Los Manceros Santiagueños. Despierta ya, mujer. Bruno Arias, Juan Saavedra, Graciela Carabajal, María Eugenia Díaz, todo el humor con Capuchón González, Marcelo Toledo, Alejandro Vélez y el número uno del chamamé, Saúl y los Palmareños. Anticipadas a la venta en Kiosco Bartolo. Organiza e invita el Endiable Peñas y Esteros Producciones.
Consultorio Privado de Kinesiología y Fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio Privado de Kinesiología y Fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Este verano, tírate a la pileta, pero que sean piscinas Aqua. Piscinas de fibra de vidrio de última generación. Más de 79 modelos para elegir. Desniveles de hasta 1,85 m de profundidad. Variedad de colores. Longitud de hasta 13 metros. Equipadas con bordes atérmicos. Solarium, hidrojet, guardas y dibujos. Luces halógenas y LED. Luces de color RGB. Piscinas Aqua, alegría en familia, distribuidor en nuestra ciudad, Aqua Frías, Moreno y San Lorenzo, teléfono 03854-1568-6733, email aquafrias@yahoo.com.ar. Un laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP. Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. Entramos aquí en nuestro último bloque informativo y nos vamos a trasladar hasta San Antonio de la Paz, en la provincia de Catamarca, al sur de la ciudad de Frías, porque allí se realizó la inauguración de un salón cultural. Estuvimos conversando con el delegado municipal de San Antonio de la Paz, me refiero al señor Amadeo Zapata, quien nos estuvo conversando con respecto a esta iniciativa para este movimiento cultural, la inauguración de un salón que va a ser de uso múltiple para la cultura de San Antonio de la Paz. Sí, la verdad que muy, muy orgulloso y profundamente emocionado, ya que es un sueño, como dije, personal, pero los sueños personales son hermosos, pero cuando cubren a toda una sociedad, a todo un pueblo, son tres veces más lindos. Entonces estamos muy contentos. Amadeo, recuperar este espacio para revalorizar los acontecimientos culturales y un poco volver a la identidad de los pueblos, ¿no? Claro, seguro. Son espacios culturales donde se recupera la idiosincrasia de vida de nuestro pueblo. Estamos recuperando la historia de nuestro pueblo. Por eso tenemos una sala histórica donde hay fotografía, la llegada del tren a San Antonio, la inauguración de la iglesia. Todo está, digamos, en la sala histórica de nuestro pueblo. Necesitamos recuperar la historia, porque si no recuperamos la historia no sabemos dónde vamos. Un pueblo con identidad es lo fundamental. Yo digo, mucho tuvo que ver el aporte de los vecinos, porque es un poco mostrar
parte de la historia misma de la comunidad, ¿no? Claro, seguro. En estos pueblos chicos, aparentemente siempre cuesta un poco más, cuesta lo doble. Pero bueno, nosotros veníamos trabajando con nuestro festival. Es así que hicimos nuestro escenario, techamos nuestro escenario, hicimos un precosquín, ampliamos el polideportivo, compramos un terreno y hoy, gracias a Dios y a la ayuda de un amigo como es el doctor Polti, como es Patricia y de toda la comunidad de San Antonio, hemos logrado nuestro sueño, que es tener nuestra casa de cultura, lugar donde se va a volcar todo lo concerniente a la actividad cultural, a la creatividad, a todo lo que uno tiene en el alma y lo vuelca en forma espontánea, digamos, por el arte y por la cultura del pueblo, ¿no? Qué bueno es recuperar la identidad de los pueblos. Y usted decía recién, darle la participación a los artesanos, a los artistas, a que puedan expresarse. Y bueno, sirve como para descubrir los valores, ¿no? Claro, seguro. Nosotros somos un pueblo muy antiguo, de mucha historia. Pero medio que en estos últimos años se ha perdido eso. Y tener una casa de la cultura donde cada uno vuelque su actividad creativa es fundamental para la historia nuestra. Es por eso que tenemos programado talleres musicales, danza, arte, dibujo, canto, teatro. Entonces estamos trabajando para eso, ¿no? Para que nuestro pueblo recupere la identidad. Y un padrino de lujo para la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, la verdad que tener padrino a Horacio Vanegas, un cantor que nos representa en todo el país, un cantor que nos ha mostrado a través de los años, respetuoso por nuestro festival, humilde, es un orgullo. La verdad es un orgullo que lo decimos abiertamente en todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Mateo, y suerte. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en este momento fundamental para la historia de nuestro pueblo. Personalmente, gracias por acompañarme y gracias en nombre de todo el pueblo por venir a compartir con nosotros este momento. Muy bien. Y este Salón Cultural tuvo en su inauguración la presencia de Horacio Vanegas, quien va a ser el padrino artístico precisamente de este Salón Cultural. Horacio Vanegas estuvo conversando con nosotros. Un placer, un gusto y un honor estar en este querido lugar que es San Antonio de la Paz, a donde he venido muchas veces a cantar para la gente. Y bueno, feliz de compartir este momento con el pueblo de San Antonio por esta inauguración que es muy importante para ellos. Digo, inaugurar una Casa de la Cultura significa rescatar los valores de cada una de las comunidades y particularmente ustedes que llevan ese mensaje, ¿no?, hacia distintos lugares y la importancia que tiene el mismo, ¿no? Sí, hay que recuperar la identidad, la memoria, hay que recuperar las cosas que han construido los mayores. Y es fundamental para que las nuevas generaciones sepan de qué se trata, de dónde vienen, cuál es el pasado o cuál ha sido la vida de sus abuelos, de sus padres, y es fundamental eso. Digo, qué importancia en la persona tuya seguramente y muchos poetas y escritores santiagueños que han transitado el país y otros países también, de llevar el mensaje de cada una de las regiones, ¿no?, de particularmente de la Argentina, y qué importante para nosotros tener una figura como vos, Horacio, un hombre que sabe llevar el mensaje e interpretar el pensamiento de la gente, ¿no? Sí, mis canciones lo que tratan de reflejar es la idiosincrasia de mi pueblo, sus formas, sus olores, sus colores, y todo eso con lo que hemos nacido, nos hemos criado, y siento mucho orgullo de ser santiagueño y de haber vivido lo que he vivido a pesar de las necesidades extremas que sufren las familias santiagueñas, porque bueno, siempre ha sido una provincia postergada socialmente y económicamente, así que... Pero sentimos orgullo y tratamos de recrear el espíritu ese de nuestro pueblo. Y luego, cada vez que uno sube a un escenario, trata de manifestar eso con mucho amor, ¿no? Subir a un escenario, digo, ¿nos tocará la suerte también de tenerlo en la nueva edición del Festival Nacional del Cabrito? Y sí, estoy el domingo 15 de febrero. Es importante, digo, porque bueno, ya la gente de recreo, que en esta época, en el mes de febrero,
recibe muchísima gente, ¿no? Y seguidores que vienen también a compartir las canciones. Digo, bueno, en el escenario es infaltable la música santiagueña, ¿no? Porque es de donde quizás muchos se prenden para rescatar esos valores culturales importantes que nos hace falta, ¿no? Sí, la chacarera ha pasado a ser la reina de toda fiesta y sirve de incentivo a los músicos y es hermoso porque creo que les está marcando una referencia de cómo querer un lugar, cómo querer su pueblo, su gente. Y la música santiagueña es eso, ¿no? Es expresa su alegría y la necesidad de manifestarse y manifestar de dónde es su origen, ¿no? Horacio, te agradecemos este tiempo que nos ha cedido para nosotros y bueno, que disfrutes tu estadía acá en San Antonio de la Paz. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente, un abrazo en ritmo de chacarera y bueno, que tengan unas felices fiestas. Bien. Y también haciendo propicia la oportunidad, estuvimos conversando con el intendente de la localidad de Recreo, el doctor Daniel Polti, quien nos estuvo haciendo algunos adelantos y también estuvo haciendo referencia con respecto a este salón cultural que se ha inaugurado recientemente en la ciudad de San Antonio de la Paz. Yo lo único que tengo para decir es felicitaciones a la gente de San Antonio, a todas las comisiones de los festivales que han pasado y en especial al doctor Amadeo Zapata, cual siempre trabaja por la cultura, siempre está pensando en su gente, siempre, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y no tenemos dos cosas que nos unen, que son la cultura y la medicina. Y bueno, nos conocimos cantando, nos conocimos desde chico y hoy compartir este momento y ver un logro de este joven lapaseño acá en San Antonio de la Paz, la verdad que para mí me enorgullece como lapaseño, como representante de la cultura. Así que bueno, que viva San Antonio de la Paz, que viva el doctor Amadeo Zapata. Daniel Polti, en realidad este espacio sirve para descubrir valores, a permitir que los niños se puedan también proyectar en lo que es el arte de la música o el arte de la artesanía, valga la redundancia. ¿Qué pasaba en Recreo cuando no teníamos la Casa de la Cultura? No existía absolutamente nada, devolverle la identidad. No, bueno, creo que cuando se replican las cosas, no sé, podemos tener aciertos, podemos tener errores, pero cuando ven que lo nuestro es bueno y se replica en otros lugares, para nosotros eso nos llena de orgullo. Queremos que la cultura del Departamento de La Paz aflore. Hoy Recreo como un polo cultural provincial y nacional, que lo reconoce muchos artistas. Queremos que esta parte del norte del Departamento de La Paz también sea reconocida por estas cosas, ¿no? Por la cultura, por el desarrollo, por las cosas que necesitan, la educación fundamentalmente, así que este es un lugar educativo, un lugar donde los chicos van a recibir y van a salir muchos chicos de la calle, así que esto es lo importante, ¿no? Trabajar por la cultura, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. ¿Cómo se hace, digo, para lograr ese objetivo? Que es simplemente recapturar la cultura y la identidad de los pueblos y particularmente a través de estos acontecimientos culturales. Trabajo social, trabajo permanente con la gente y escuchando también a lo que la gente quiere, ¿no? La gente quiere cultura, la gente quiere educación, la gente quiere progreso. Y creo que esto es un gran progreso hoy para San Antonio de la Paz. Intendente, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y por último, antes de despedirnos de San Antonio de la Paz, antes de irnos de esta ciudad, conversamos con la senadora provincial, con la señora Patricia Sánchez, quien es autora y quien ha impulsado precisamente varios proyectos culturales, entre ellos también ha tenido en consideración este salón cultural que se ha inaugurado recientemente en San Antonio de la Paz. Sí, la verdad que sí, un momento muy importante en San Antonio de la Paz con la Casa de la Cultura, acompañando por supuesto al doctor Amadeo, como bien contaba, la historia de esta casa que viene ya de larga data y la pudo realizar a través
de las gestiones, por supuesto, del intendente y amigo, como él lo dijo en el escenario, Daniel Polti, y por supuesto también de toda la gente de la comunidad que le ha dado la ayuda para poder terminar este lindo espacio que tiene un centro histórico, porque hay varias cosas importantes del pueblo, como muestras fotográficas y todo eso, que hacen, digamos, a revalorizar lo lindo que tiene este pueblo y que los chicos de ahora, los jóvenes, los niños conozcan cómo surgió y cómo nació San Antonio de la Paz. Sí, es importante, sin ninguna duda, porque descubrimos los valores de cada una de las comunidades. Decíamos, bueno, el día pasado dialogábamos de la importancia de recuperar los valores como se hizo en la zona sur. Hoy lo estamos haciendo en la zona norte, digo, es un poco devolverle la identidad a los pueblos, ¿no? Y bueno, esa es la idea de Freddy, por eso estoy personalmente como senadora acompañando al doctor Amadeo y acompañando al intendente Daniel Polti, porque este departamento, como ya lo dije varias veces, muy amplio, que cuenta con dos intendencias, ¿no es cierto?, pero que nosotros necesitamos, yo como senadora, fortalecer a los pueblos que muchas veces están olvidados y que necesitan, como lo hemos logrado, me ha tocado ser funcionaria, me ha tocado ser concejal de la zona sur, entonces así como ahora soy senadora también de la zona norte, venimos como a fortalecer y a querer que estos pueblos, ya sea San Antonio, Quiroz y Caño, puedan tener acceso también a la revolución cultural que nosotros hemos realizado en el sur y queremos traerla también para esta zona porque es muy importante. Digo que es importante que se incluya a todas las comunidades y en una gestión, particularmente la suya como senadora del departamento, que pueda abocarse a esa tarea de permitir de una manera que los pueblos también puedan integrarse y desarrollarse, ¿no?, a través de las distintas actividades. Por supuesto, como dijo el doctor, y creo que van a formar una comisión nueva en este centro cultural donde se van a poder expresar no solo cuestiones, digamos, recreativas, también puede estar destinado, como dijo el doctor, a cuestiones benéficas, que eso es muy importante, porque se puede ayudar desde acá a muchas partes de la sociedad, no solo de San Antonio, sino también de otros pueblitos de adentro de San Antonio, y también, ¿por qué no?, de Quiroz, de Icaño y de toda la zona norte. Senadora, le agradecemos, le dejamos seguir recorriendo la Casa de la Cultura. Bueno, un agradecimiento, muchas gracias, Freddy, porque siempre están preocupados por la información acerca de lo que estamos realizando, y un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de las cámaras de la televisión. Muy bien, de esta manera estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Antes de irnos, por supuesto, tenemos dos informaciones para contarles. La primera tiene que ver con los datos del tiempo y después, por supuesto, vamos a estar con todos los festejos de la ciudad de La Valle. Lo vamos a dejar con la última parte del desfile, con lo que fue el acto oficial de los 126 años de la localidad de La Valle. Ahora, para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra región, vamos a ir entonces con los datos del tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Nos encontramos a mitad de semana y las condiciones del tiempo continúan estables en gran parte del territorio nacional de la mano de un sistema de alta presión que va a estar predominando gran parte del área central también. Además, prevalece algo de nubosidad al norte del litoral y no se descartan algunas lluvias y chaparrones, especialmente en la provincia de Misiones. Como les adelantaba, vientos rotando al sector norte, también nubosidad variable al norte del litoral, mínima que rondaría los 15 y 16 grados y máxima que alcanzaría los 28 y 29 grados en horas de la tarde. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, abundante insolación con un importante incremento en los valores térmicos. Espera una mínima de entre 14 y 15 grados y un valor de máxima que alcanzaría los 30 grados en horas de la tarde. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para las provincias de Buenos Aires y La Pampa, mínima que rondaría los 12, 14, 15 grados y máxima que alcanzaría los 25, 28 en Capital Federal, 29 en La Pampa y 30 grados para la zona de Bahía Blanca. Similares condiciones también en la región de Cuyo, nubosidad variable a cielos despejados en Mendoza y San Juan, mínima de entre 15, 16 y 19 grados y máxima que alcanzaría los 29, 31 y hasta 33 grados, con vientos también soplando del sector norte. Y nos vamos ahora sí hacia todo el noroeste de nuestro país, donde mejoran notablemente las condiciones. Abundante insolación, cielo completamente despejado, con mínima que rondaría los 16, 17 y 18 grados y máxima que alcanzaría, escuchen bien, los 30, 32 y hasta 34 grados.
Y nos vamos ahora sí hacia el sur de nuestro país, en la región patagónica, buen tiempo también. Desde el centro hacia el norte se esperan mínimas de entre 2, 15 y 14 grados y máxima que alcanzaría los 18 en la zona de Bariloche, 27, 29 y 30 grados para la provincia de Neuquén. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país, cielo cubierto a parcialmente nublado, no se descarta tampoco allí algunas lluvias y chaparrones. Mínima que rondaría los 5, 6 y 12 grados y máxima que en horas de la tarde alcanzarían los 12 y 20 grados para el sur de Santa Cruz. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22, las reiteraciones de nuestro programa. Mañana jueves a las 13 y también a la hora 22. El día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. En Catamarca los jueves a partir de la hora 20 estamos al aire. Nada más, muchas gracias, nos despedimos y nos vamos con los festejos de la localidad de La Valle. Feliz cumpleaños, felices 126 aniversarios, ciudad de La Valle. Desde acá nuestro saludo, nuestro homenaje y por supuesto lo dejamos a ustedes con lo que fue el acto central y el desfile de las instituciones. Nada más de nuestra parte, que tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar la palabra al señor comisionado José Saí. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este 126º aniversario del natalicio de nuestro pueblo. Agradecerle a la diputada nacional Mirta Pastoriza por su visita, al ministro de Gobierno, doctor Carlos Silva Neve, al ministro de Acción Social, doctor Ángel Hugo Nicolai, al ministro de la Producción, el ingeniero Gelit, también al director de Medicina Asistencial, el doctor Juan Salvatierra, siempre me olvido de Juan. Sí. Agradecerles a todos ustedes por estar esta noche acá, al intendente de Frías, perdón, el arquitecto Luis Lecuona, al intendente de San Pedro de Guasayán, el Josnur, agradecerles a todas las entidades que hoy nos están acompañando. Hoy, 28 de noviembre de 2014, nos encontramos aquí reunidos para celebrar con júbilo el 126º aniversario de nuestro querido pueblo de La Valle. Saludo a todos los ciudadanos en este nuevo aniversario. Hoy es un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los vecinos que participamos en esta verdadera movilización y fiesta popular de alegría. Y además, el honor de estar acompañado por hombres, mujeres, artistas, organizaciones y nuestras familias que están comprometidos con él y para el cambio. Debo confesarles que encabezar un aniversario más de la fundación de nuestro pueblo me llena de alegría, emoción y orgullo, porque resulta un acto comprensivo de todos los logros y avances de nuestra comunidad. Hemos puesto la unidad del pensamiento y acción en beneficio de todo y lo hemos concretado en el transcurso de cada día, con hechos que están a la vista. Lo hago con felicidad y vocación de servicio, a partir de la profunda convicción de que una de las bendiciones que he tenido en la vida es haber nacido en esta tierra, que me enorgullece portar mi origen de lavallense y que tengo un gran cariño y arraigo por la historia y la tradición de nuestro pueblo. Quiero ser sincero, desde mi desempeño en la gestión pública, nunca pensé si una determinada acción política era de derecha o de izquierda, radical o peronista. Solamente pensé durante todo este tiempo si la acción que encaramos era buena o era mala, pero por sobre todas las cosas que sea buena para nuestros habitantes de La Valle.
Estos últimos años hemos procurado achicar la brecha social, ya que el progreso a veces, sin querer y otras veces queriendo, agranda las desigualdades económicas propias del sistema que impera en el mundo en que vivimos. En lo personal, quiero transmitirle mi satisfacción por lo que hemos podido hacer en este periodo. Tenemos mucho por delante y seguro que lo vamos a hacer juntos. Ese qué hacer es el que nos marca el contexto en donde nos desenvolvemos, para que con criterio busquemos los medios a fin de corregir las necesidades de los vecinos y así todos los días podamos avanzar en nuestro rol indeclinable de caminar hacia una ciudad en desarrollo. Sí, señores, les digo, una ciudad en desarrollo. Ciudadanos, nos tenemos que sentir orgullosos de vivir en La Valle. Nuestro pueblo ha dejado de ser un pueblo más. Se ha convertido en un pueblo que mira el futuro con muchas expectativas y esperanza. No dejemos a nuestros hijos soltarse a la búsqueda de nuevos caminos en otras provincias. La Valle tiene futuro. La Valle tiene hijos de la vida. La Valle quiere a sus hijos. A veces debemos de pensar que para darles un futuro a nuestros hijos debemos de forjar el presente. La Valle debe forjar ese presente con una mejor calidad de vida. Por ello, y de manera resumida, ilustro a la ciudadanía sobre nuestra labor, que con el apoyo del Superior Gobierno de la provincia, junto a nuestra gobernadora Claudia de Zamora y conjuntamente con el senador nacional, doctor Gerardo Zamora, con su ayuda, participación, colaboración y abnegación de pensar por nosotros, venimos avanzando en todas las áreas que forman y dan vida a nuestro querido pueblo de La Valle. Hoy estamos inaugurando la obra que concretará el progreso, el hospital de tránsito perteneciente al ámbito de la medicina pública provincial, dotado por instrumentos, herramientas y equipos necesarios para una mejor atención. Será un gran avance en la salud en los últimos tiempos de nuestro soñado La Valle. Pronto a inaugurar tenemos un polideportivo que dará vida a nuestros niños y adolescentes para que tengan un espacio físico y poder decir sí al deporte. No dejan de ser menos importantes las obras de orden social que nos hacen crecer como pueblo y sociedad, como realización de veredas, más de 1000 metros de pavimento articulado, cordón cuneta y la obra que conducirá y abrirá la frontera como la terminal de ómnibus en plena ejecución, como así también el matadero municipal, que permitirá generar puestos de trabajo y cómo no tener en cuenta que debido a las necesidades básicas de una vivienda digna, se dio lugar a la solución con la concreción de viviendas sociales, así como la ayuda de las diversas instituciones. Ratifico una vez más mi voluntad, consolidando un gobierno de puertas abiertas y de horas de trabajo. Ratifico mi voluntad de seguir convocando a todos, vengan de donde vengan, dejando de lado las etiquetas y las exclusiones. Estamos orgullosos de lo realizado, porque a pesar de algunos errores o equivocaciones que tenemos, solo cometen errores los que hacen. Partimos siempre de la única y excluyente intención de hacerlo cada día lo mejor. Estamos gobernando con firmeza y decisión, con un único objetivo, el crecimiento y el mejoramiento de nuestro pueblo. Esta solamente se construye con el diálogo. Las comunidades que más han progresado durante este nuevo tiempo democrático han sido justamente aquellas que han apostado al diálogo, a la participación activa de la ciudadanía. Nosotros estamos en ese camino y debemos fortalecer nuestra actitud. Queridos vecinos, hemos demostrado que hay una manera de hacer política y la única manera
es trabajar, trabajar y trabajar. Hay un futuro al que vale la pena apostar y tenemos claro que el objetivo es consolidar el modelo y seguir trabajando por una gran ciudad. A todos los vecinos de La Valle, a mis colaboradores, a los trabajadores municipales, a los representantes de la comunidad, a los cientos de hombres y mujeres de bien que habitan esta querida La Valle, les doy las gracias por todo lo que hicieron y por todo lo que están dispuestos a seguir haciendo para construir un La Valle mucho más justo, equitativo y un franco desarrollo. El desafío es posible. Somos muchos los que estamos dispuestos a destinar nuestro esfuerzo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese fue el legado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Sigamos así, sigamos adelante, trabajando con fe, con fuerza, con esperanza. Cada día La Valle crece siempre un poquito más, gracias a ustedes y gracias al aporte del gobierno de la provincia. Muy feliz 126 años, La Valle. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con la comunidad de La Valle este nuevo cumpleaños. Gracias, señor comisionado municipal, doctor José Saín, en nombre propio, en nombre de toda la representación que hoy viene del gobierno provincial a acompañar este festejo, que es un festejo que además se lleva a cabo con realizaciones. Saludo a toda la comunidad de La Valle en este cumpleaños, que nos tiene que encontrar a todos dispuestos a seguir superando desafíos. Recién el comisionado decía que entre todos podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Y yo recuerdo que allá por el año 2005, cuando Gerardo Zamora comenzaba su gestión al frente del gobierno de la provincia, se propuso dos objetivos fundamentales: generar las soluciones infraestructurales que a la provincia le estaba faltando y lograr la inclusión social e integral de todos los santiagueños. El desarrollo infraestructural se expresa en rutas, en caminos, en agua potable, en extensión de red eléctrica, de gas, en acompañar el crecimiento de la producción a través de políticas activas que se han venido llevando a cabo durante todos estos años, y la inclusión social se genera con respuestas como las que se han venido dando: llevar la igualdad educativa a todos los lugares, con el acceso al nivel inicial o a la educación secundaria en lugares donde antes no existía esa posibilidad, en llevar la igualdad también en el acceso a la salud en todos los rincones de la provincia. Y hoy aquí en La Valle estuvimos habilitando esta obra magnífica del Hospital de Tránsito con un equipamiento que también, como santiagueños y como parte de este gobierno provincial, nos enorgullece decir que se ha generado una posibilidad importantísima de cobertura y de atención a sectores de toda esta zona que ahora ya tienen un lugar aquí donde atenderse y donde generar las soluciones que antes no la tenían. Y que además la inclusión social también se expresa en darle el acceso a la vivienda a aquellos sectores que no pueden pagar una cuota. Hace un rato estábamos con el comisionado habilitando una de las dos viviendas sociales que se están construyendo, la otra estará dentro de 10 o 15 días, y le decía al comisionado, y lo repito ahora, le transmitía el mensaje de nuestra gobernadora. Concluyen dos, y me dijo que le dijera al comisionado que presente cuatro carpetas para cuatro nuevas familias para avanzar en la construcción de soluciones habitacionales para quienes hasta hoy viven o en viviendas rancho o en viviendas precarias. Porque esto es inclusión social, permitir que aquella gente que no puede pagarse por sus medios la construcción de una vivienda, que no tiene para abonar una cuota de una vivienda que le construye el gobierno, también pueda acceder a una vivienda con más confort, con más dignidad, donde podamos también con certeza saber que estamos combatiendo un flagelo tan ancestral como el mal de Chagas. Yo no quiero extenderme demasiado, vamos a escucharlo luego a nuestro ministro de gobierno
que trae el mensaje y las palabras y el cariño de la gobernadora para todos ustedes. Simplemente quería dejarles un saludo y un compromiso de seguir trabajando por las muchas cosas que aún nos faltan, pero que estoy seguro, como lo decía José recién, que entre todos podemos lograrlo. Así que feliz cumpleaños Lavalle, feliz cumpleaños para toda la comunidad, a sus autoridades, a sus instituciones, y a disfrutar con alegría este festejo que nos encuentra llevando a cabo obras y trabajando por lo que falta. Muchas gracias. Invitamos al señor Carlos Silva Néder a dirigirnos unas palabras. Muchísimas, pero muchísimas gracias, amigo comisionado municipal de este querido pueblo y localidad de Lavalle, doctor José Saín, señores ministros que me acompañan, el doctor Ángel Hugo Nicolai de Desarrollo Social, el ingeniero Luis Gelín, ministro de la Producción, señora diputada nacional, profesora Mirta Pastoriza, señores intendentes municipales de la ciudad de Frías, arquitecto Lecuona, de la ciudad de San Pedro de Guasayán, Jos Nur, y en definitiva a ustedes, queridos vecinos, vecinas, representantes e instituciones de este querido pueblo de Lavalle, pero muchísimas noches. La verdad que es un gran gusto estar aquí con ustedes festejando este aniversario más. Y quería expresarte a vos, comisionado, y a través tuyo a toda esta comunidad, los saludos y las felicitaciones de la gobernadora de la provincia, la doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, del señor senador, presidente provisional del Senado, el doctor Gerardo Zamora, y del señor vicegobernador de la provincia, José Emilio Néder. Pero más allá del saludo y las felicitaciones, venimos aquí todos nosotros, integrantes del gobierno de la provincia, a ratificar el fuerte compromiso que tiene todo el gobierno que lo conduce la doctora Claudia con tu gestión municipal y con toda la comunidad de Lavalle y distintas localidades y parajes vecinos que integran esta jurisdicción municipal. Ese es el mensaje, el compromiso que tiene todo el superior gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Y hace un momento el doctor Nicolai resaltaba dos cosas importantísimas. Por un lado, todo el proceso ese de desarrollo que de la mano del hoy senador doctor Gerardo Zamora a partir del año 2005 empezó a darse aquí en esta provincia de Santiago del Estero. Desarrollo de infraestructura, pero por el otro lado también esa inclusión social. Desarrollo de obras que son importantísimas. El comisionado hace un momento se refería a obras como este pavimento articulado, cordones cunetas, enripiado, pero también obras que hace un momento dejamos inauguradas, como es este hospital de tránsito que le va a dar, por sobre todas las cosas, seguridad y salud a todo el pueblo de Lavalle y a todos los parajes que integran esta jurisdicción y, por qué no, en muchísimas circunstancias, evitar esa derivación que puede inclusive salvar vidas aquí nomás en su pueblo. Pero por el otro lado, la inclusión social a que hacía referencia el doctor Nicolai. El doctor Gerardo Zamora, antes de dejar su gobierno, se comprometía, y es ese el compromiso asumido por la doctora Claudia, de erradicar las viviendas ranchos en todo el territorio provincial. Y hace un momento dejamos inaugurada una. A partir de ello, nosotros le estamos dando una respuesta concreta a todo el pueblo de Santiago del Estero y evitar y erradicar definitivamente el flagelo del Chagas. Ustedes saben que las casas ranchos cobijan al animal al bichito ese que transmite el vector, la vinchuca. Bueno, a partir de la erradicación de esa vivienda rancho podemos darle una pelea seria y concreta como nunca antes se había dado en la provincia de Santiago del Estero. Pero toda esa obra de infraestructura, de desarrollo y de inclusión social se debe porque hay un acompañamiento también del gobierno nacional. En su momento a través de Néstor Kirchner y hoy a partir de la gestión iniciada en el año 2007 de la compañera presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese acompañamiento se da porque hay una preocupación y ocupación del gobierno de la provincia de Santiago del Estero de ir, golpear puertas, presentar proyectos.
y porque hay absoluta responsabilidad que si viene un recurso de nación en la provincia, ese recurso va a ser bien utilizado. Por eso se da ese acompañamiento que gracias a Dios lo hemos tenido, lo seguimos teniendo y ojalá que en el futuro continúe. Porque reitero, hay preocupación, ocupación y el bueno y el mejor, la mejor utilización de esos recursos nacionales. Simplemente era eso, transmitirles por sobre todas las cosas el compromiso y resaltar, como lo decía el doctor Saín, y recordar a todos aquellos viejos habitantes de La Valle el hecho de que hayan dado tanto esfuerzo para que hoy La Valle tenga este presente. Pero no solamente eso, sino haber transmitido a los nietos, a sus hijos, eso que manifestaba el doctor Saín, el orgullo de ser y sentirse lavallense. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos y feliz 126 años de este querido pueblo de La Valle. Señor Ángel Hugo Nicolai. También a la diputada nacional, señora Mirta Pastoriza. Al señor ministro de Producción. Luis Jalil. Al señor ministro de Salud. Al señor intendente Luis Lecuona, gracias por venir. Al señor intendente José Nur de San Pedro, muchas gracias. Fotógrafo. Acerca de la
importancia de la educación preescolar en los niños. El 13 de octubre del 2006, el jardín se independiza de la escuela, quedando constituida. Escuela número 61. Fue creada en el mes de abril de 1895. En 1910 se inaugura el local propio, que años después fue demolido, y se construyó en 1980 las actuales instalaciones. Desde entonces fue compartido con el Jardín de Infantes número 39 y el Colegio Doctor Eliseo Fringes. A comienzos del año 2010, el Colegio Secundario deja el local escolar para procurar ocupar el edificio propio. Desde el año 2004 es impactada por el Programa Integral para la Igualdad Educativa, cuyos aportes resultan satisfactorios para la comunidad educativa. Además, se vio favorecida con diferentes programas de becas socioeducativas. Es una de las escuelas seleccionadas para dar cumplimiento con la nueva Ley Nacional de Educación. Así, y conforme con lo establecido, a partir del año 2010, retoma el séptimo grado la estructura, constituyendo las actuales promociones de alumnos de enseñanza primaria. Cuenta con maestros de grado, profesores de educación física, tecnología, música, plástica, profesoras de inglés, además de personal de maestranza y otros que trabajan en el comedor escolar. Escuela número 297, La Valle, Santa Rosa, Catamarca. Esta centenaria escuela, nacida por la voluntad de un grupo de vecinos en el año 1910, acompañó siempre el desarrollo y el crecimiento del pueblo, siendo partícipe activo de la vida social y cultural de nuestro La Valle. Poco queda de esta pequeña escuela que funcionaba en una casa particular. El tiempo le permitió tener su propio edificio cuando portaba el nombre de la Escuela Nacional número 97. Esta jamás dejó de sufrir cambios o transformaciones de pequeña escuela rural a pujante escuela de zona urbana, de Escuela Nacional número 97 a Escuela Provincial número 297. De jornada simple a jornada completa. En el año 2012, el tercer ciclo pasó a pertenecer tanto a alumnos como profesores de la dirección de la escuela secundaria Juan Manuel Salas, número 64, La Valle. En la actualidad funciona en su antiguo pero remodelado edificio, el cual, por la cantidad de alumnos que alberga, ya resulta insuficiente. La escuela cuenta con una plataforma, con una planta funcional compuesta por una directora, un vicedirector, un maestro secretario, 7 maestros de grado, una docente niveladora, 5 maestros de áreas especiales, 5 personal de servicios generales. Esta es la escuela número 297 de profundas raíces lavallenses. Desde allí la escuela 297, a través del equipo docente, organizado en grupos de pares, trabajaron en la investigación y recopilación de datos. Pedimos a las delegaciones que no se adelanten hasta no ser mencionadas. Colegio Doctor Eliseo Fríguez fue asignado en reconocimiento al fallecimiento médico friense, quien tuviera destacada actuación en el desempeño de su profesión en épocas de la lucha contra el flagelo de la fiebre bubónica en la zona, especialmente para con los más humildes. Desde los albores de su actividad educativa, el colegio fue señero y guía para la juventud en particular y para la sociedad en general, elevando el nivel cultural de nuestra comunidad, la que en la actualidad
cuenta con destacados profesionales y hombres de prestigiosa trayectoria que son exalumnos de esta casa de estudio. Esta institución educativa brinda servicios educativos, ciclo básico secundario y el ciclo superior orientado en humanidades y ciencias sociales. Escuela Gobernador Juan Manuel Salas, anexo número 2, Lavalle. La Escuela Secundaria número 64, Gobernador Juan Manuel Salas, anexo número 2, Lavalle, nace el 2 de abril del 2002 a pedido de la comunidad de Lavalle, departamento Santa Rosa. La planta orgánica funcional está conformada por un vicedirección, un prosecretaria, una coordinadora de ciclo básico, 4 preceptores, un bibliotecario, 45 profesores y 250 alumnos. Actualmente cuenta con ciclo básico secundario que asiste en turno mañana y ciclo básico orientado en turno tarde. Decreto reglamentario de la Ley de Creación del Pueblo de Lavalle contempla la reserva de solares y lotes que sean necesarios para plazas y edificios públicos. El predio actualmente ocupado es Plaza 25 de Mayo. Estos muchachos generales ocuparon este predio hasta el año 1920. El primer equipo de Club Social y Deportivo General Lavalle se enfrentó con los Tizones de San Pedro, con Taco Yalo, con la Madrid. Les pedimos a las instituciones que están pasando, por favor, que no se adelanten. Fundada en el año 1950, la misma funcionaba primeramente en el domicilio de la ciudadana Dudovina Valdés, sobre la calle Libertad, casi ruta nacional número 64. Luego, en el año 1966, pasó a funcionar en un espacio físico cedido por las autoridades de ese entonces en un predio perteneciente a la empresa denominada Gas del Estado. En el año 1978, pasó a funcionar en el límite con la vecina provincia de Catamarca y en el año 1983, a funcionar frente a la Plaza Pública 25 de Mayo sobre la calle 9 de Julio, hasta la actualidad, contando hoy en día con una fuerza efectiva de 18 hombres. Su jurisdicción alcanza los parajes de Tres Cerros, Puerta Chiquita, próximo a la localidad. Además, esta dependencia, puesto caminero en el límite interprovincial, Subcomisaría Lavalle, Jefatura B, Zona B, portadora de bandera, oficial inspector Cáceres Ana, escoltado por Ángel Páez Walter, agente Páez Walter y Luna Jorge. Subcomisaría Lavalle comenzó a funcionar, a estar en servicio de la comunidad lavallense en el año 1950. Primero, el comandante superior de la policía de Catamarca, teniendo en cuenta las demandas de la población, decidió instalar un destacamento policial en un edificio de la calle principal de la villa. Agentes sanitarios, una educadora sanitaria, un administrativo, 2 choferes de ambulancia, 2 personal de mantenimiento. Se realizan tareas de atención primaria de la salud, con vacunación, entrega de leche, visitas domiciliarias, llevando a cabo los programas de salud sexual, plan Sumar Maternidad e Infancia y charla de prevención. En la actualidad se inaugura como hospital de tránsito, con 2 habitaciones de internación, un consultorio de enfermería, una sala de parto de alta complejidad, salas de espera. Cabe destacar que brinda servicios a la localidad de Lavalle y zona vecina. Hospital Dr. Eduardo Ataliba Andrada. Fue inaugurado en el año 1980. Anteriormente funcionaba como posta sanitaria, cuyo primer médico fue don Eduardo Ataliba Andrada, y en homenaje a él su nombre.
Luego tuvimos figuras importantes como el doctor Domingo Roacio, la doctora Susana Brocal, entre otros. Actualmente cuenta con servicio de internación para niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Una sala de rayos X, médicos de plantas y médicos de guardia, bioquímico, odontólogo, kinesióloga, obstétrica, auxiliares de enfermería, dos encargadas de farmacia, remediaria y nivel central, cuatro mucamas, tres choferes de ambulancia y dos peones de patio. Personal de enfermería, 9 que cumplen turnos rotativos. Actualmente los médicos de planta son el doctor Mario Figueroa, la doctora Noemí Orellana, el doctor José Saín, médicos de guardia, el doctor Segundo Medina, Chicalac, Sadi, etc. El hospital también cuenta con un área programática encargada de 7 hospitales, entre ellos La Valle. Los vecinos del lugar, que allá por la década del 50, 60, en nuestro pueblo había una sola capilla, muy precaria, donde se daba cada 2 o 3 meses venía un sacerdote a oficiar las misas. Un día llegó al pueblo un curita de apellido Gures, quien decidió quedarse a vivir en el lugar. Todas las asociaciones, agrupaciones que trabajan por el bienestar del pueblo, como la Asociación Monte Sinaí, asociaciones civiles que nacen como una necesidad para dar soluciones a problemas comunes de todos los habitantes. Las asociaciones gauchas representan nuestra identidad, el nacimiento de nuestra patria. En todo hecho histórico, los gauchos estuvieron presentes, lucharon en los inicios de nuestra patria. Saludamos a las asociaciones gauchas: Agrupación Gaucha Ángel Banega, Agrupación Gaucha Emilio Pérez, Agrupación Gaucha René Luna, Agrupación Gaucha Capilla Nuestra Señora de la Divina Misericordia, Santa Rosa, Catamarca. Salud, pueblo de La Valle, tus gauchos, tus hijos te saludan. Los gauchos que representan nuestra identidad, portadores de bandera, ataviados con sus mejores prendas, sus caballos decorados, con los mejores arneses preparados para la ocasión. Dicen feliz cumpleaños, pueblo de La Valle. Agrupación Gaucha, Capilla Nuestra Señora de la Divina Misericordia, Santa Rosa, Catamarca. Salud, pueblo de La Valle. Llevan en su sangre luchas, lucha, libertades conquistadas, independencias conseguidas. Son el acervo popular del pueblo, nos identifican. Agrupaciones gauchas, Ángel Banega, Emilio Pérez, René Luna y Capilla Nuestra Señora de la Divina Misericordia, Santa Rosa, Catamarca. Últimamente,
estos últimos años, nuestro pueblo se vio sorprendido por la llegada de otro deporte, el deporte motor, un hijo de nuestro pueblo que nos representa, el deporte local, el deporte motor, Luis Reynoso. También le damos la bienvenida. Estos últimos años hemos tenido la posibilidad de compartir y de vibrar en cada una de las pasadas del rally, que ya se hizo una costumbre en el pueblo, deporte motor. Como copiloto, Lucas Quintero. Luchín Reynoso, hijo de nuestro pueblo, familia de la Valle. Fuerte el aplauso para este hijo de nuestro pueblo, Luchín Reynoso. Invito a las autoridades policiales que abrieron el desfile a cerrar el mismo, para que posteriormente la banda haga su despedida. Muchísimas gracias.